amigos, Hernán Castillo y todo lo que dejó el Boca River, la figura del muñeco, mueve montañas, gana hasta con suplentes, el matón de Marcos Rojo, que se la pasó escupiendo y pegando durante todo el partido, el futuro de Romero en Boca y el futuro de Boca con el nuevo entrenador. Ningún entrenador serio se va a dejar manejar por Román ni por el consejo. Dale me gusta, comentá, así podemos llegar a más personas. Gracias a toda la gente que da una mano al canal, ahí aparecen. ¡Vamos con el video! Somos el hazme reír en todo el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes para todos. Esto es Acá del Medio, estamos en Radio Continental AM590, en YouTube, en la web, el app y en todos lados para hablar mucho, mucho de fútbol. Hay un montón para hablar, están jugando Sarmiento 0, Central Córdoba de Santiago del Estero 1, y en un rato van a jugar Estudiantes Vélez, por ejemplo, un partido importante, claro, por la tabla. Y Banfield Independiente de Rivadavia. ¿A qué hora? ¿También? No, ¿a las 2? ¿Los 2? Bueno, tenemos 3 partidos entonces, uno jugando y 2 que vienen después a las 9 de la noche, tendremos esa información. Obviamente hay información de San Lorenzo muy importante de último momento, pero obviamente hay un partido que es el partido más partido que puede jugarse en estas tierras, que es el Superclásico, y entonces obvio que tenemos algo para contar al respecto. Yo no me voy a quejar de lo que hacen los demás, porque además no lo vi, pero sí fui viendo durante todo el día que se hizo más foco en Boca que en River. Entonces yo primero voy a hablar de River para que algunos comprendan una situación, sobre todo una situación. El que no de River nunca va a entender, ni siquiera con lo que pasó el fin de semana, o debería entenderlo a partir de lo que pasó el fin de semana, ¿por qué el amor incondicional por Marcelo Gallardo que tiene el hincha de River? Si el partido de ayer se hubiera jugado hace un mes y medio con De Michelis como entrenador, River hubiera entrado a la cancha desde la actitud de los futbolistas y desde los hinchas que vemos el partido, absolutamente distinta al que lo tomó. Absolutamente distinta. La seguridad que le da al mundo River Marcelo Gallardo no se la da a ningún otro entrenador. Nadie. Ningún otro jugador. Gallardo no juega, pero juega. La convicción que tiene Marcelo Gallardo a la hora de enfrentar a Boca la transmite de alguna forma. Igual puede perder, porque de hecho ha perdido partidos, los menos. La mayoría los ha ganado y los definitorios los ha ganado. Y este partido, con mayoría clara de suplentes, por más que después quieran instalar otra cosa, le hacemos el recorrido uno por uno, y la verdad que la columna vertebral de River era Gattoni, Fonseca y Vareiro, como dijo hace un ratito un oyente. Hay poco para discutir de ese lado. Después que los suplentes de River estén a la altura de los titulares de Boca, es un problema de Boca, no es un problema de River. Y estos mismos suplentes que estuvieron a la altura de este partido, un montón de otros partidos no lo estuvieron. Pero supo Gallardo, entre la pretemporada que tuvo y la arenga que habrá hecho y las cosas que le transmite y la charla permanente con ellos, en darle un plus a este equipo, que evidentemente con él lo tiene. Que fue y empató de visitante en Chile, que en la previa era un gran resultado y por cómo se dio el partido pareció a gusto a poco. Yo creo que tiene el merecimiento que significa empatar o ganar de visitante, simplemente eso, que es un montón en la Copa Libertadores, para después definir en casa, donde River por la Copa Libertadores por lo general y casi siempre gana, y yo creo que mañana va a ganar otra vez. El que le quiere bajar el precio del partido de ayer, la verdad, digo que el primer tiempo River fue muy superior a Boca, cómodamente superior, el partido lo manejó River como quiso, y en el segundo tiempo Boca, con las necesidades que tiene, con todas las cuestiones de toda su gente a favor, el público a favor y demás, un poquito lo llevó para su área, un poquito. Le pateó 2 veces al arco en todo el partido. 2 veces, ¿sí? En el gol no me voy a detener a nada, porque claramente hay una mano. Después la pavada que quieren instalar, no sé si es de verdad Castrilli, o un amigo de Castrilli, o un primo de Castrilli. El Castrilli que yo conozco no decía la pavada que dijo, porque la mano está 3 o 4 segundos antes del impulso de Armani con Jiménez. Así que después, si habrá sido, lo primero anula lo segundo. Lo primero fue la mano. Punto aparte. Y la mano fue mano. Después que digan lo que quieran, cómo fue, que no fue, la mano acá arriba al lado de la oreja no es normal, y se acabó la discusión. Creo que en algún momento el mundo del fútbol tendrá que decirle a los árbitros, miren que Rojo no puede hacer lo que se le cantan las bolas en una cancha de fútbol, ¿eh? Pega codazos, se escupe, pega patada, hace lo que se le canta y no lo echan nunca. Es una vergüenza lo que han hecho con Marcos Rojo. Se cree que es el dueño del fútbol argentino, básicamente, porque hace lo que se le cantan las bolas en la cancha. Y es una vergüenza que Argentina, que los árbitros le permitan hacer lo que se le canta. Lo que se le canta hace. Y es
casi, me da vergüenza ajena a mí verlo jugar a Rojo muchas veces. Matón, de barrio, así jugar en el barrio por la coca, o por los 2.000 pesos o los 5.000 pesos por cabeza que ponen, es decir, ahí con reglas y todo, un tipo que jugó mundiales, representando a Argentina, escupiendo, un papelón. Con todo eso en contra, River le ganó claramente a Boca, jugó el partido como quería jugarlo River en el primer tiempo, le sacó la pelota en el primer tiempo, Boca casi no pisó el área en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, insisto, fue como una cuestión de, por reflejo tengo que ir, fue, no lo complicó, y si River tenía un Borja normalmente inspirado, normalmente, ni siquiera muy inspirado, normalmente inspirado, el partido estaba 2-3-0 tranquilamente antes de esa jugada, que no es polémica, porque es clara, había mano. El que no entiende el amor que se tiene en River y Gallardo, Gallardo y River, no lo va a entender nunca. Simple, no hay otra explicación. No hay una explicación más clara que amor puro. ¿Por qué? Porque Gallardo consiguió con River cosas que otros no consiguieron, porque Gallardo le da al mundo River una tranquilidad que antes no tenía, y porque River entra con Gallardo a jugar cada partido pensando que lo va a ganar. Puede empatar y puede perder, pero entra con la convicción de que va a ganar. Yo me siento a ver el partido con Gallardo en el banco pensando que River gana. Y eso es un hándicap en el mundo del fútbol, que la cabeza juega un montón, gigante. No tengo ninguna duda, además, que Boca empieza el partido contra Gallardo pensando que pierde. Pero como yo no estoy en el mundo Boca, no lo puedo saber con certeza. Sí sé lo de River. Jugando con Armani titular, Bustos titular, Gattoni suplente, Pires suplente, Paulo Díaz titular solamente porque estabas echado, si no, no estaba. Enzo Díaz suplente, Simón titular, Fonseca suplente y jugando 5 minutos en lo anterior porque no había jugado nunca. Lanzini suplente, Vareiro suplente. Con ese equipo, River fue y se le paró mano a mano, le sacó la pelota y le ganó claramente a River, a Boca. Lo primero que hay que dejar claro es esto. River con Gallardo tiene un plus gigante. ¿Le puede alcanzar para ser campeón de la Libertadores? Quizás sí, quizás no. Lo seguro es que River es otra cosa con Gallardo. El que no lo entiende nunca lo va a entender. No lo va a entender. Porque es algo muy de adentro, que lo tenés que tener como un sentimiento. Es como... Hay un montón de ejemplos de la vida y yo no, esa pavada de se juega como se vive para mí es una pelotudez. Entonces no lo quiero decir. Pero hay cuestiones de la vida que a veces no tienen explicación. Decir, ¿por qué este hace esto? ¿Y por qué le sale? Bueno, a River le sale eso con Gallardo. Hay una comunión gigante que a River le sale eso con Gallardo. Y a Gallardo con River. No tiene explicación. Yo no creo que Gallardo sea más que River. No creo que ningún nombre sea más que River o que ningún nombre sea más que Boca. Voy a ir con Boca ahora. Pero digo, ningún nombre es más que River. Pero Gallardo hace que River sea otra cosa. No tiene explicación. Pasó un mes y medio de que llegó. Las palabras de que él no hizo, no podía hacer magia, yo las sigo sosteniendo. Pero casi que la hace. Y le da un plus al equipo para ganarle un Boca golpeado, todo lo que vos quieras. River jugó con 6 suplentes, casi 7. Y así todo le ganó y así todo fue claro dominador del partido además. No es que Boca se lo llevó puesto, lo llevó puesto 15 minutos, los últimos 15, por una cuestión hasta lógica. No lo definís. De local, te empuja la gente y bueno, vas. Nunca tuvo, Armani no sacó ninguna pelota de gol, tuvo la pelota Advíncula que estaba controlada por la Armani, creo, pero en el travesaño, y nada más. No quiero hacer una crónica, estoy haciendo un comentario. En el comentario digo, River dominador. Lo podemos charlar. Algunos dirán que hizo tiempo. Puede ser, yo lo único que les voy a decir es esto. Si el partido era normalito, Boca jugaba con uno menos de los 10 minutos del primer tiempo, o de los 15. Porque así como Gattoni le pegó a Cavani a los 15 segundos, le mostró una tarjeta amarilla, Rojo le pegó con dos piñas le pegó a Colidio, claramente. Y después en un lateral le pegó otra. Y después lo escupió. Y después pegó una patada, que en eso te demuestra Rojo lo vivo que es. Que él sabía que estaba recontra mil amonestado, pero venía de la amonestación de Fonseca, que era para Roja. Fonseca a Zenón, era Roja, pero Rojo, que no estaba amonestado, inmediatamente hace la misma patada porque sabe que después de esa a mí no me va a echar. Pero Rojo, vos tenías que estar amonestado antes por las animaladas que había, o echado antes, porque hablan del arbitraje como si de verdad no hubiera sido una cosa que
Para los dos, un ratito para vos, un ratito para vos. Digo, si querés hablar del arbitraje puntualmente, el de Boca que se queje. De verdad, no se queje ninguno de los dos. Ya pasó, listo. No se quejen del arbitraje. De verdad, que no conviene. Ahora quiero decir algo de Boca cortito y nos ponemos a hablar y venimos, llamamos a Costa y a Rur también. Voy a dejar claro algo, porque yo no soy de Boca, creo que lo saben todos. ¿Qué carajo hicieron en la vida de Boca Romero, Rojo y Cavani para hacer más que todos los demás juntos? ¿Qué carajo hicieron para ponerlo sí o sí en un partido tan importante para Boca como jugar contra River? ¿Qué carajo hicieron para decir, che, yo gané esto, esto, esto y esto? ¿Quiénes son? ¿Palermo, Guillermo, Riquelme, el Chelo Delgado, Bermúdez, Serna? ¿Qué ganó Romero en Boca? ¿Qué ganó Cavani en Boca? ¿Qué ganó Rojo en Boca para que lo pongan sobre todas las cosas? Si perdieron más de lo que ganaron los tres. Mucho más de lo que perdieron de lo que ganaron. Y lo siguen, ¿no? Estos partidos. ¿Qué tiene que poner sí o sí a estos tipos? Si no están bien para... Cavani no estaba para jugar, claramente. Quizá los últimos 20 minutos. No la tocó. No la tocó. Rojo, por favor, juega siempre a destiempo. Juega regalado. Sea un árbitro normalito, nomás echado a los 20 minutos del primer tiempo. Romero, que es un matón absoluto, que seguramente si me agarra me caga trompada. Digo, ¿y qué te comiste? Que te vas a pelear con todo. Y además puteas a la gente y te peleas con la gente. Porque yo sé que algunos se están defendiendo, no, porque te tenés que bancar cada cosa, que te griten. Por Dios, dedícate a otra cosa, hermano, si no te gusta que te griten. Porque cuando te ovacionan, a mí no me ovacionan por la calle, ¿eh? Cuando te ovacionan te agrandás y te gusta. Y cuando te putean te enojás. Son las dos cosas. ¿Qué carajo hicieron estos tres para que Boca le rinda tanta pleitesía? Yo, la verdad, no lo entiendo y espero que Costa en un ratito me lo cuente. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, que arranque Leo, que debe tener más cosas para decir. No, yo quiero decir que River lo ganó bien, que River jugó como tenía que jugar el Superclásico, más allá de los nombres. A mí me sorprendieron algunas figuras individuales, me sorprendieron porque hasta ahora no habían jugado bien, más allá de algún partido puntual, por ejemplo, Colidio. González Pires, la verdad que me sorprendió. Para mí González Pires estaba en un nivel bajísimo desde hace muchísimo tiempo. Hasta Vareiro tuvo momentos buenos del partido. Me quiero quedar con esos tres. Podés agregar a Lanzini si querés, por el gol y por alguna cosita más. Para mí Lanzini no todavía no está para ser titular en River. Lo que quiero decir también es que, como dice Hernán, lo de Boca es muy triste. Ver a Boca en esta situación es triste, de verdad. Porque la verdad que es un combo de cosas, empezando por la presidencia, siguiendo por algunos jugadores, como decía Hernán también, el tema de los referentes. Los referentes no le dieron nada a Boca desde que llegaron. Es más, se ausentaron más veces de las que estuvieron presentes. Y cuando estuvieron, muchas veces, muchos de ellos no estuvieron a la altura. El técnico está claro que hace lo que puede y mucho más me parece que no puede hacer. El problema es a futuro. Porque ¿quién quiere agarrar Boca? Todos hablan de tiene que salir Martínez. Bueno, ¿quién va? ¿Quién se banca que Riquelme le diga qué tiene que poner, qué no tiene que hacer, cómo va a ser el libro de pases? Esto lo viene contando Costa todo el tiempo. Es muy difícil para un técnico profesional de primer nivel dirigir a Boca hoy. Y la otra cosa que quiero decir, la última. El sábado, al mediodía, estaba tomando un café en la vereda. Estaba lindo el sábado a la tarde. Era el mediodía. Y vi mucha gente, muchísima gente con camisetas de River y de Boca previo al Superclásico. Con mucha expectativa por ganar el partido, muchísima. No estaba pensando en el partido con Colo-Colo, estaba pensando en ganarle al máximo rival. Después, obviamente, volví a mi casa, vi el partido, volví a salir y otra vez había mucha gente, banderas en los balcones, mucha gente de River, mucha gente de Boca orgullosa de ser de Boca, a pesar de la decepción. Esto quiere decir que los hinchas de River y Boca le quieren ganar al rival, y sobre todo el de River en este caso, porque la discusión el otro día en esta mesa fue por si había que tirar el partido con Boca o no. El hincha de River no quiere tirar el partido con Boca, el hincha de River le quiere ganar a Boca y el de Boca le quiere ganar a River. El hincha de River lo que quiere es ganar todo, todo. Hoy, mañana, pasado, el domingo, el martes, quiere ganar. No está para tirar partido. Aunque juegue la reserva, la primera, la octava, en handball o en volei. Esto es lo que pienso yo. Y lo confirmé el sábado a la tarde
antes y después del Superclásico. Completamente de acuerdo. Bueno, yo estaba de tu lado el otro día. Para mí también el Superclásico, si River es tan grande, es por Boca. Y si Boca es tan grande, es por River. No hay ninguna duda. Ustedes, con tal de tener razón, dicen cualquier cosa. Yo no dije nunca, nadie, no era esa la discusión. La discusión ¿Cuál era la prioridad? Bueno, la prioridad de la Copa Libertadores. Por eso puso titulares. No. Mañana sé quién juega. Te voy a decir el equipo yo ahora, si es Rubio, pega uno. No, no lo digas. Ah, bueno. Hay seis jugadores que van a jugar mañana que no juegan el otro día. Quiero decir algo. Ahora metemos en esta. Tan cierto es lo que decís del efecto Gallardo, que yo lo miraba al partido, trataba de buscarle aspectos tácticos, más allá de la picardía, de la astucia, de ver que te van a atacar con dos grandotes y ponerle dos tipos y armar línea de cinco, que fue un acierto, pero no descubrió la pólvora y está correcto. Pero yo digo, tiene nombre y apellido eso que transmite Gallardo. Se llama Fonseca, se llama Enzo Díaz, se llama Lanzini, se llama Colidio, se llama González Pírez, jugadores que no terminaban de rendir nunca con De Micheli. Y que aparecieron y juegan casi al 100% de lo que te pueden dar. Eso se explica por Gallardo. No es que tienen otro lugar en la cancha, no es que hacen otro relevo, no es que juegan a otra cosa. Rinden de otra manera porque se sienten respaldados, porque hay un efecto contagio del entrenador, y eso, te guste o no te guste, es Gallardo. Yo en eso no tengo ninguna duda. Después vos podrás hablar de proceso, de tiempo de trabajo. Yo vi algunas cositas tácticas, pero no vi una revolución táctica. Veo delanteros que se cierran para que pasen los laterales. Ves alguna cosita, algún trabajo. Pero lo que ves es un efecto contagio, una motivación. Hay que jugar porque si no me saca. No juego por portación de apellido. Y con eso le alcanzó para ganarle a Boca. Ahora, lamento decirle al hincha de River que por supuesto hace bien en festejar, y por supuesto que si hubiera perdido le hubiera bajado el precio, porque así es el fútbol y lo hubiera hecho cualquiera de cualquier club. Lamento decirle al hincha de River que se va feliz y que ya está pensando en mañana y que tiene todo el derecho a ilusionarse. Lamento decirle que el foco es Boca. Lamento decirle, el foco es Boca. Porque hay una asimetría tan grande entre el presente de uno y del otro que obliga a mirar al que está de capa caída. Y digo una sola cosa más. Yo soy de los que dijo acá la semana pasada que este partido era para hombres. Y si vos me decís a mí qué carajo aportaron a la historia de Boca Romero, Rojo y Cavani, yo tengo que analizarlo en términos relativos. Yo no estoy acá cuando armo el equipo, cuando el técnico arma el equipo de Boca, no está para comparar a estos muchachos con Suñé, con Riquelme, con Palermo. Lo tiene que comparar con lo que tiene. Y con lo que tiene hoy Anselmino, más que Rojo, pará. Y Jiménez más que Cavani. Ahí voy, esperá. Por apellido, por lo que se jugaba, era comprensible que los pusiera. Ahora, otra cosa es verlo y decir, Cavani no estaba para jugar. Ahora, eso no lo podemos saber. No es así. Déjame decirte, para mí no, es así. Por rendimiento y por actualidad, bueno, te digo que no. No, por actualidad sí. Por actualidad no. Bueno, por actualidad sí. Ahora, Rojo está la semana. Rojo está. Son tres casos diferentes. A ver, yo te digo una cosa. Cavani estaba 37 días sin jugar. Sí. Sí, a los hechos, no la tocó. No la tocó. Bueno, pero vos no podías saber. A los 20 años es una cosa. No sabés saber. No, vos no lo sabés. Yo te decía, la previa no juega. Bueno, no, pero vos no lo podés saber. En la previa no juega, bueno, en la previa no juega. Para que juegue, ¿quién? Yo te digo no una cosa. Pero no, en la misma situación, que ¿sabés qué hizo Colidio? ¿Sabés qué hizo Colidio? Tuvo que esperar 3 semanas con Gallardo. ¿Vas a comparar Colidio con Cavani? ¿Hoy? ¿Mano a mano? No, no digo hoy. ¿Vos a quién ponés? Pero, no vale la historia. Primero que para comparar a Cavani con Messi. Y te digo que no, Messi es mejor. Pero Hernán, el técnico no tiene a los dos. El técnico no tiene a Cavani y a Colidio. El técnico tiene a Cavani y a Jiménez. No, bueno, tiene que jugar Cavani. Bueno, Jiménez. Bueno, no. Todo el partido hizo goles. Cavani no. Bueno, tengo que morir con Cavani. Entró y Cavani hizo más. Jiménez hizo más que Cavani. No sabíamos que estaba así. Bueno, vos tenés que saber antes, papi. Bueno, está bien. Bueno, nosotros no lo podemos ver. ¿Sabés por qué lo pone? Te voy a decir por qué lo pone. ¿Sabés por qué lo pone? Porque no es de apellido Tevez. O no es Guillermo Barros Esqueloto. Porque si el técnico de Boca tuviera la espalda suficiente para decir, ¿sabes qué, Romero? No estás atajando ni los globos de los cumpleaños. Vení, Bray, atajá vos. Si te enoja, anda a dar vuelta por la calle. No, ¿sabes qué te pasa, Rojo? Rojo, ¿sabes qué pasa? Si no tuvieras el apellido Rojo, te tendría que echar todos los partidos. Correte que Juan Selmino, que vale 25 palos verdes. ¿Sabes qué pasa, Cavani? 37 días. Esperame los últimos 20 minutos a ver si estás. Bueno. ¿Pero sabes qué se llama? Se llama Martínez, pobrecito. Sí, entonces tiene la oportunidad de su vida y lo que tiene que lo que piensa Martínez, no tengo que hablar con Martínez. Martínez piensa esto: si yo pierdo con Romero, con Rojo y con Cavani en el banco, me van a decir que yo perdí
porque saqué a los hombres para esta clase y de perdió partido. Con eso y ahora lo ¿Y tuvo, sabes le apuntan. Qué? ¿Sabes qué? ¿A quién apuntan? Le apuntan más a Rojo, le apuntan más a Romero. No, pero ¿cómo y le apuntan de rebote? Porque a nosotros fuera. Lo pueden echar. Y bueno, pues está con nada un pie medio a ver, fuera. Vamos pero, a hacer, pero, preguntale a Costa ahora cuando terminemos bueno, a ver si Romero, Rojo y Cavani salen entero de este partido. Son tres casos el distintos. Único que sale entero de este partido es Cavani y hasta ahí. Son tres los casos otros distintos. Dos están tocados heridos de muerte en Boca. Pero son tres casos distintos. Te juego lo que quieras. Habla con los hinchas de Boca. Puedo hablar. Herido de muerte está. Te quiero opinar. Igual yo no quiero hablar de Boca ahora, bueno, quiero hablar de River, bueno, lo dije la, bien claro. Bien, de Boca decirte, que hablaron todo el día bueno, en todos los programas. Bueno, pero vos le bajaste el precio un montón a River no, en la semana y le bajaste un precio no, no, al partido. No, dijiste que, pero River si juega mañana por la Copa Leo, Libertadores. Bueno, por eso le bajaste el precio por eso, al partido. Por eso, porque mañana juega River por la Copa Libertadores. Por eso hablo de River y no de Boca. De Boca que hablaron todo el día. Bueno, pero todo el día hablando de Boca. ¿Lo echaron a Martínez? No lo echaron a Martínez. Lamentablemente el foco es Boca. No, para vos. Bueno, a mí me parece, bueno, es mi opinión. Sebastián, ¿cómo va? Ahora lo charlamos. La verdad que estoy en una felicidad total. Marcelo es el dios del mundo. Pará un poco, viejo. Ah, ¿no? Pará un poco. Es de carne y hueso como cualquiera. Hace caca con olor o al baño. No, no. Vamos, ¿no? Viejo. Es un gran entrenador y ya, acomódate un poco. Vos caminá, yo te voy a invitar, querido Sergio, un día al Monumental, caminemos juntos, yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar y escuchar hincha de River, nada más. Pero bien que hace el hincha de River en idolatrarlo. Lo que te quiero decir es que acierta y se equivoca, que hay un gran efecto Gallardo, pero no endiosemos a nadie endiosemos. No, bueno. No, es que la gente, como dice Hernán, con todo respeto lo digo, la gente que no entiende el mundo de River no entiende lo que es Marcelo. Ya no. Cuando sale a la cancha, River ganó. No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda del efecto Gallardo. Ganó. No endiosemos a ningún ser humano, te lo pido por favor. Yo voy a endiosar toda la vida. Bueno, hacete cargo. Así no. Es obvio que me hago cargo. Lo dijo Uranga acá y yo me hago esclavo de sus palabras. River es más grande que Gallardo. Y hay que decirlo justamente ahora que River le pasó el trapo a Boca por Gallardo. Igual hay que decirlo. Doctor, déjame. Sí. Yo nunca dije River está por arriba de cualquier nombre. Muy bien. Pero eso no quita lo que es Marcelo. Estamos de acuerdo. Que tiene que ver una cosa con la otra. Está bien. No endiosemos a nadie. Yo lo digo. Bueno, ya le dijiste, dejalo que listo. Él haga lo que quiera. Ahora, vos dijiste que no y él dijo que sí. Listo. ¿Lo dejás? No, no. Dale. O también, son dos que lo endiosan. Déjalo, no. Yo digo lo que digo. Aparte otra cosa, como dice Uranga, que el mundo no sabe que lo quiero, Uranga. Nadie dijo que River iba a tirar el partido. Quiero poner eso. Escuché el programa de nuevo, yo lo escuché. Pero no, nadie escuché dijo el programa. Que se lo iba a salir a comer. Y se lo comió. Dejó un quilombo. Marca cañón en la Boca. Marca cañón. Se pelean entre ellos, muchachos. Sí, eso es verdad. Se pelean entre ellos. Lo ven a Marcelo y se mueren. Se mueren de miedo, y la realidad. Y esto no lo digo yo, ustedes lo saben. Lo ven a Marcelo y se mueren. Y River hoy está arriba de todo. Puede ganar, perder mañana, ojalá gane. Pero lo que está, yo vengo del club hace un rato, estuve en la práctica. No saben lo que es eso. Yo creo que por el carnaval carioca en febrero en Río, esto lo supera lo que es River. De verdad les digo, muchachos. Puede perder mañana, sí, puede ganar, pero lo que es Marcelo, yo te invito, doctor, que lo quiero. Vamos juntos al club, yo no hablo y escuchemos, nada más. Bueno, ¿qué hay de mañana? Bueno, práctica corta, arrancó a las 17, 18:20, 18:15 terminó, no paró absolutamente nada, no movió a nadie. Vos sabés, Hernán, muchachos, que no hizo nada. Corra, muevan las piernas para tener físicamente bien las cosas, nada más. Porque no quiere ni mover una sola pieza para que estén bien para mañana. Y otra cosa más que quiero decir, 24 concentrados, la gran noticia, muchachos, es que Mesa está en la lista, y no es criticar, es describir. Cuando yo les decía de la era de Micheli, cuando un jugador se recuperaba, ¿se acuerdan lo que yo les decía y volvía a la lista? Cuando volvía de la lista de algún problema muscular, una lesión, lo que fuera, lo esperaban. Concentraba y al partido siguiente el otro jugaba. No está bien ni mal, son formas. Marcelo te pone en la lista, jugás. Para mí Mesa, que está en la lista, juega mañana. ¿De titular? Formas. Para mí sí. Bueno, para mí no, pero no importa. Después para mí sí. Te pone vamos, en la lista, jugás. Quiero decirte algo. La gente de Charlie Hobbs le dice, por favor a la gente que empiece a poner participo porque fallaste el equipo. Una vez más vas 9-0. Bueno, dame los 11 para mañana, a ver. Armani, Bustos, Pesela, Pires Acuña, Simón, Craneviter, Mesa, Nacho, Echeverry, Borja. Bueno,
De 2 a 3 errores ahí en el equipo. Es mucho. ¿Un solo delantero decir que va a poner, Seba? De 2 a 3 errores. Y debe decir una sola cosa, voy a decir. Colidio juega. Es lo único que tengo para decir. Tiene que aprovechar que juegue. Después, lo de Mesa yo no lo tengo. Y después hay otro cambio más que no estoy autorizado a decir. Nada más. 3 cambios. Pero bueno, no importa. Vamos a ver. 2 o 3 de el otro día. Con lo cual será 10-0. El otro día tenía. Diezísimo. O sea que no vale la excusa. Increíble. El otro día tenía a Nacho titular. En Chile, tenía a Nacho titular contra la intimidad. A Nacho titular, cambié sobre la marcha, pero sabía que jugaba Nacho y me equivoqué yo, pero sabía que jugaba Nacho. Qué pena. Por la tormenta, no voy a arrastrar a nadie, pero alguien que está por ahí, que lo adoro. Pero no importa. Sí, la verdad. Pero me parece a mí, siempre erramos por poco, pero estamos bien. Quiero, es verdad, erramos por uno. ¿Querés que hacer las cuentas? Ustedes me cuentan todo, yo les cuento por cuánto erro. No tengo problema. La moral, sí. Soy el número uno, hoy firmé 4.000 autógrafos en el Monumental. ¿De verdad? Ojo que hace un cheque ahí. No, de verdad lo digo. Es una cosa, me siento un Beatle. Para mañana, sí. Para mañana dos cosas. Atento Miguel Borja, porque si River, si se da lo de mañana, ve con calma. Si se llega a dar lo mejor para River mañana, sí. Que se cuide Borja. Tiene 2 amarillas. Viene de 2 amarillas seguidas. Si lo amonestan mañana y River pasa, vamos a manejar el potencial, no jugaría el próximo partido. Bueno, lo tiene que amonestar también. Bueno, bancame que está Costa y quiero volver, quiero que hagan un vuelta. No, bancame, te estoy diciendo, te digo que me banques. Después, mira. Costumbre. Vos bancame. Costa, ¿cómo va? Hernán, ¿cómo va? ¿Todo bien? No pudiste, ¿no? ¿Qué cosa? Echarlo, digo. No, pero eso creo que tiene que ver con una cuestión de tiempo. De todas maneras, la determinación no la tomo yo. Después lo que se fue dando con el correr de las horas, de la derrota, pero la derrota es una gota más a una situación que ya se venía dando y observando desde el Consejo. Todo lo que creo que buscaron hoy es algo parecido a lo del final del partido, semblantearlo al técnico de Boca. Cuentan que lo vieron otra vez con ánimo como para seguir, de todas maneras está bajo el ojo de la evaluación y entiendo que si la cosa el sábado llega a ser otra vez un resultado adverso para Boca, Diego Martínez, esperan, tome él la determinación. Porque yo tengo entendido que él llegó al predio con una postura de algo así como si me fueron a buscar y ahora ya no me quieren, bueno, que me lo digan. Claro, que lo echen, ¿no? Que él no se va a ir. Exactamente. Y Boca hoy está ante una postura, una situación de esperemos. Yo no sé si lo que Boca está haciendo es tomar impulso, tomarse un tiempo, analizar alternativas, posibilidades de entrenadores. Quiero decir que a la reunión no fue Riquelme, cosa que no me parece bien. A la reunión fueron los integrantes del Consejo. No porque esto le quite importancia a los integrantes del Consejo, pero digo, si hay alguien que lo fue a buscar y hay alguien que decidió que él sea el entrenador, y hoy alguien como él lo está cuestionando, porque de alguna manera está cuestionado, él debió juntarse con Diego Martínez. No me parece bien que el presidente de Boca no se haya juntado con el técnico en la tarde de hoy. Dicho esto, creo que ahora sí, el técnico de Boca, cosa que tengo entendido, tenía la libertad para hacerlo. Yo no sé qué determinación va a tomar en cuanto a los que jueguen en Córdoba. Lo que sí tengo claro, esto primero es información y después la opinión. La información dice que a Sergio Romero lo van a sancionar económica y deportivamente. Lo económico será con algún monto, seguramente. Lo deportivo no sé cuánto puede durar. Si 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Lo que sí tengo claro es que a la cancha de Boca el otro fin de semana con Argentinos no puede atajar, no puede volver. Porque acá la que te condena es la gente. Mira, eso no me lo enseñaste vos con Pablo Pérez. Y fue mucho menor a esto, ¿eh? Porque no, esto fue una barbaridad. Porque... esto fue, de no, verdad, digo, esto es una barbaridad. Indefendible. No, ¿sabés por qué? Porque yo no lo vi, Martín, en la cancha, en mi casa, en la primera. Él vuelve. Eso es lo que es más grave. No es que en el momento le pasa. Él ya estaba abajo. Estaba en el túnel, exactamente. Muy bien, muy bien. Por si yo recuerdo dos situaciones que me tocó vivir en la cancha. La de Pablo Pérez. Y ya yéndome muy atrás, para los que somos más viejos, Ramón Centurión le hizo un gesto a la hinchada de Boca, después de, no sé si había convertido un gol, o sea, agarró los genitales, sí.
no pudo jugar más. De hecho, desde ese momento se le creó, se le inventó una canción a Ramón Centurión. Sí. Con Romero va a pasar lo mismo, porque además Romero, como todos los que jugaron el sábado, todos, más allá de que a este grupo yo le valore que frente al mismo rival en Córdoba lo pasaron por arriba, pero el otro día fueron pasados por arriba por los suplentes. Y yo creo que esto puede tener una consecuencia en la gente. Yo creo que el partido del otro día marca un antes y un después. Y a Romero no solo le va a marcar un antes y un después por lo mal que estaba atajando, el momento que sino por la barbaridad que hizo, que es ir a pelearse con no, la gente. Eso es una barbaridad. No, yo creo que no tiene vuelta atrás, ¿eh? Creo. Después definirá el presidente del club, él resolverá si tiene que volver a atajar o no. Lo que sí creo que con argentinos en la cancha de Boca, que es lo inmediato, no se puede dar ese encuentro con la gente. ¿Y Rojo? La gente la... Y Rojo por primera vez desde que está en Boca se fue silbado el otro día. A ver, no por toda la cancha. Pero ya cuando aparece el primer silbido, y esto como... Yo creo que el otro que quedó condenado el sábado es Paul Fernández. Paul Fernández que le había revertido, pero el otro día se fue silbado de una manera... ¿Y sabés qué es esto, no? Sí, lo estaban esperando. Fue como... El posteo de él. El sí, sí. Y el saludo en Racing tampoco les gustó, fue como un todo. Eso también, yo, es verdad, me había olvidado de eso. Pero está claro que es una situación que no tiene retorno. A veces, entonces, hay... los hinchas a veces no hay que decir toda la verdad y nada más que la verdad, porque el hincha lo siente de otro... El que no entiende que el hincha siente de otra forma. Tal cual. Que es mucho más visceral que uno que ya lo tiene... Uno también se nos complica a nosotros, no, yo no digo que no. Pero digo que a veces ser sincero, el hincha no quiere, el hincha le gusta que seas como es él. No quiere que vos le digas, no, yo me quiero ir, porque el hincha cree que nunca se iría de Boca. Y a todos esos que no se irían de Boca, en el momento de que le ofrezcan 10 veces más de lo que ganan, se irían todos, pero no los... Ellos suponen que no. Sí, igual todo pasa rápido, ¿no? Porque Romero un día dijo que llegaba al mejor club del mundo, un grande de verdad. Bien, pero, ¿no? Y pero se había comprado a la gente de Boca y resulta también, que ahora mira cómo termina. Y bueno, está bien. Y también había sido importante para que Boca llegue a una final, sí, claro, de Copa Libertadores. Sí, sí, eso no quita que ahora, pueda hacer la barbaridad. No, indefendible. Pero por eso te pregunté, Martín, porque yo sé que vos sos partidario de que jueguen los grandes y demás. No, sí. Yo no creo que Rojo y Cavani estaban para jugar el sábado. Ninguno de los dos. Cavani no, evidentemente. Cavani quedó demostrado que no estaba al 100, no. Que creo que Cavani... Lo que pasa es que con Cavani tengo una contradicción yo. Si el técnico vio que estaba para jugar, y todos creemos que por jerarquía, por el nombre que significa Cavani, no lo saqué faltando 15 minutos. Dejalo, querés poner a Milton Jiménez, poné los tres. Si el equipo había sido una lágrima, si lo del equipo fue un papelón, si se arrastraron en la cancha con los suplentes de River, si no tuvieron esa determinación que el técnico me quiso hacer creer en la conferencia, porque esto es grave, que Newell's Martínez haya dicho en la conferencia que Boca en un momento a River lo sometió, no. Yo creo que eso es, la verdad, como para decirle, vení Diego, vamos al partido juntos, decime en qué momento lo sometió. Sí, tenés porque un doble Boca problema, no, claro, tenés un doble Boca problema, no te sometieron y no lo viste. No, claro, y además, sí, por lo que... No, inventaste algo que no pasó. Que no pasó. No pasó, Boca fue superado del minuto 0 al 95, desde el juego y de la actitud. Y la actitud es lo más grave, porque vos podés perder, porque Boca con River ha perdido muchas menos de las que River perdió con Boca. Ahora, perder como perdió el sábado, no sé si se perdona, ¿eh? No sé cuánto puede durar el amor que hay con algunos jugadores, si es que hay amor. Porque además los jugadores tienen que saber que no hay ídolos. Este plantel no tiene ídolos, claro. No es que... Por eso yo no sé si vos escuchaste. Yo dije, ¿qué carajo hicieron? Romero, Rojo y Cavani para decir, che, esto no sale nunca, también, ¿eh? También dijiste algo que es verdad, que Cavani es el menos de los tres. El menos de los tres. Creo que Cavani tiene el crédito todavía. De hecho, el otro día, a mí me gusta esto de cuando anuncian el equipo... Fueron tres jugadores ovacionados nada más. Y en el orden, lo voy a dar en el orden, ¿eh? Advíncula, Merentiel y Cavani. Después los demás, hasta en algunos, indiferencia total. Y Marco Rojo, ahí ya me di cuenta que había una situación de indiferencia. Y después con el rendimiento. Hoy se dio una situación en la práctica, no sé si vieron el video, que ya se está viralizando por todos lados. Los jugadores salen, firman autógrafos y un hincha le dice, ya lo van a ver, ¿eh? Le dicen, Marco, no es todo pegar patadas. Y ustedes mírenle la cara a Marco Rojo. Es un hincha que también, a cada jugador o al técnico mismo,
creo que al técnico le dijo algo así como, Diego, a ver si empezás a poner a los refuerzos. Esto es lo raro también de Diego Martínez, que no puso a ninguno de los refuerzos y puso a Milton Delgado faltando 15 minutos. Bueno, habrá que poner el foco en la calidad y la jerarquía de los refuerzos también. Cosa entonces, ¿sabés qué tenés que hacer como técnico de Boca, como dijo Hernán hace un rato en el comienzo? Decirle al presidente, no, yo a esto no lo quiero. Muy bueno, pero ahí viene la discusión que venimos teniendo hace mucho. ¿Cuál es el margen que tiene cualquier técnico de Boca para decirle eso al presidente? Ese es el problema que tiene Boca. ¿Y qué hizo? ¿Le mandó un mensaje al consejo? Yo pongo a Milton Delgado y no pongo a los refuerzos. Ah, bueno, pero vos contaste acá. Pero vos contaste acá el caso del lateral derecho que habías contado y se lo había encontrado en un hotel, no me acuerdo de quién. Tripiquio. Sí. Bueno, él quería uno y le trajeron otra cosa. Y nada, en ese puesto no le trajeron a ninguno. Entonces, este cortocircuito es muy evidente hace tiempo. Yo siempre, bueno, de hecho, nosotros tenemos la información hace rato que Martínez y Riquelme no tienen relación, no se están hablando y demás. Instituto de Córdoba fue el quiebre. ¿Por qué fue el quiebre? Porque es el día que él vuelven en el charter y a las 2 de la mañana les dice a todos, vamos todos para el gimnasio, y se escucha alguien que le dice, Román, no lo dejamos para mañana, vamos todos para el gimnasio. Y el cuerpo técnico también. Y ahí hubo un quiebre. Uh-huh. Y el otro quiebre. O sea, el técnico no quería y Riquelme, el presidente... El técnico prefería, si hacemos una reunión, hagamos la mañana mejor. Y el presidente dijo, no, la reunión es para todos. Porque ese día la reunión fue para el técnico también. Como diciéndole, terminemos con este aprendimiento de pretemporada que estamos haciendo, jugando por los puntos, y empiecen a jugar en serio, empiecen a ganar. Y después un quiebre que se da con el plantel, con una parte del plantel, porque tiene una relación cordial, para decirlo de alguna manera. Es el día que él saca a Zarachi de una concentración, que Zarachi se enoja, y después vuelve hacia atrás en esa decisión, entonces es como que queda a mitad de camino. Y Zarachi, dentro de todo, tengo entendido, es un tipo querido. Entonces, cuando te hacen la comparación, te la llevan a compararla con lo de Benedetto. Entonces, no cayó bien eso. Entonces, Diego Martínez, entre esta observación que tiene después del partido, que el equipo se está cayendo, que involuciona, que los refuerzos no los pone, que perdió contra River, que había perdido contra Racing y que ya no tiene. Igual voy a decir algo, hoy Raúl me lo decía con el rifle de una encuesta que él había visto a la mañana, y en cada encuesta, que esto es las encuestas relativas, ¿no? Pero cuando vos buscas quién es el mayor responsable de Boca, el menor porcentaje lo tiene el técnico. Es el que menor porcentaje tiene para la gente hoy. Es que es verdad. Y esto es para tener en cuenta No se puede analizar la crisis de Boca sin pensar en el presidente y en la comisión directiva y el consejo de fútbol. No hay manera. Yo he escuchado muchas cosas hoy, como dijo Hernán, hoy se ha analizado mucho el momento de Boca. Yo creo que lo que le faltó a Riquelme, gastó por 80 y vos tenés que gastarte 20. A mí me pareció bueno el recambio que trajo, pero quizá Boca también necesitaba... Una cosita más necesitaba. No, un golpe sobre la mesa, uno de más jerarquía. A ver, cuando River trajo a Pesela y Acuña, hizo un ruido que Boca no hizo. Pará, River lo que hizo fue corregir el error. Totalmente. El primer mercado de pase, porque River tuvo dos mercados de pase. Sí. El malo y el bueno. Boca no lo hizo. No, a eso voy bueno. A Boca le faltó eso. Estuvo en el mismo periodo, Boca hizo un mercado de pase y River hizo dos. En el segundo vino un tipo que dijo, che, esto que estaba diciendo está todo mal, vamos a cambiarlo y hagamos las cosas bien. Además que gastó en esto, en este aura, en estas cuestiones que tiene Gallardo, quiero recordarle que en los 5 que vinieron antes de Gallardo salieron 12 palos. Los 4 que vinieron después de Gallardo salieron 12 palos. Los 5 que vinieron antes de Gallardo son suplentes. Los 4 que trajo Gallardo son titulares. Trajo 4 titulares por 12 palos y habían gastado 12 palos con 5 suplentes. Eso es Gallardo en River. La misma plata, titular o suplente. No, y él trajo titular. Y hasta uno lo mandó de vuelta. Y uno se lo sacó de encima. Claro, a Boca lo que le faltó en este, porque yo creo que la de Cabañas ha sido muy buena, pero ya quedó atrás. A Boca le faltó una tapa de diario. Claro. Sí, le faltó un nombre, uno. Trajo jugadores para completar. Que no era tampoco Velasco, ¿eh? No. Tampoco era Velasco. No. Trajo jugadores para completar el plantel. Sí. Le faltaba. No, creo que trajo, y en esto estoy de acuerdo, el recambio que todos veíamos que no tenía. Nadie se acuerda, chicos, hicieron bandera con que trajo a Medel. Ayer nadie nombró a Medel. No, imagínate si hubiera jugado ayer Medel. Otro más que está expulsado, es otro chico que ya está. No están para este ritmo, es como Rojo. No está para este ritmo. No están. Hay una pregunta que le hace un cronista a una de las últimas entrevistas a Román, y Román dice, no era las últimas, hace un nombre, y Román dice,
¿A cuánto, más querés que traigamos? Claro. O sea, parándose en la cantidad y no en la calidad. Bancame, Martín. Bancame, que quiero hablar del próximo técnico de Boca, que hay varios rumores y demás. Y es Rurti. Amigos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Denle me gusta, comenten. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Es completamente gratis. Y como siempre, agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal. Desde Mercado Pago, con lo que pueden. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video.